Max, Delgado, que chalaca, y ahora viene San Borja y la pese. No, se dice así, porque es de Brasil. Ya, pues. Marcial, que pisen su pelota. Cuéntame cómo están los precios de la merca en nuestro mercado. Avanza, Marcialito. Felicísimo y contento. Nosotros estamos felices y contentos, como siempre, de verles a la mamita que está escuchándonos a través de PBO Radio 91.9 en casa. Y sí, los grandulones están asistiendo a las compras, ¿sabes? Y bien por ello. Hoy tomamos como referencia el mercado central en el cercado de Lima para comentarte que los precios no han variado y mejor, porque se mantienen. El azúcar rubia esta mañana se vende a 2 soles con 60 un kilogramo. El frijol canario, 10. El quinoa va desde 9 y 10.50, depende de la calidad. El arroz arranel desde 3 soles. El garbanzo se vende a 8. El payar 8.50. Lentejas bebé bajaron de precio. De 5.50 esta mañana se venden a 4.75. El aceite más económico, 5.40. La quinoa, ya lo dije, la leche evaporada se vende 3 soles con 30 el tarro, y la leche caja familiar 4.40. A usted le encantan las aceitunas para el desayuno, se venden entre 7, 8 y 10 y 12 las botijas. Y el queso fresco, fíjate, Fili, que bajó de precio, casi costaba 16 soles. Esta mañana se vende de mejor calidad el queso de Guarochiri con 13 soles un kilogramo. En la zona de productos agrícolas, la papita sí ha cambiado los precios. Hoy la yuca se vende, por ejemplo, a 2.50, la papa amarilla, ambos 3.30, el limón oscila entre 2 y 2.50 y 3, el de mayor calidad del cevichero. Las espinacas por kilogramo para un rico tallarín, ¿no? 3.50 el kilogramo. El brócoli, también para preparar saltadito, por ejemplo, se vende por kilogramo a 3. La papita blanca, 1 sol con 30. La rosada, 1.50. El camotito se vende 2. La cebolla, 2 soles, 1 kilogramo. Y el rico zapallo, aquí donde canta un locro por ahí con pescadito, chuletita, como puede ser, que se vende a 2 soles con 50 también un kilogramo. Hablamos de fruta, Fili. Estamos en temporada de tuna, Fili. Te encantaría, fíjate, Fili, un jugo muy fresco, además también natural, de tunas, claro que sí. La tuna se vende a 2 soles con 50 un kilogramo. El maracuyá bajó a 2.50 también. La cocona se vende a 4. La sandilla desde 1 sol 80 por kilogramo. La piña 2.40. La fresa 4.50. El mango Edward 3. Y además también encontramos la palta fuerte con un costo rebajado. Ayer estuvo 7.50 esta mañana en este mercado. Se cotiza desde 6 soles con 50. En la zona de carnes de aves, los comerciantes están un poco intranquilos porque el pollo, por segundo día consecutivo, ha subido algunos puntitos. El precio del pollo oficial es pelado por entero 7.80 y el limpio por presas oscila entre 8 y 8 soles con 30. Va a depender de la calidad, ¿no? La pierna sola de pollo se vende a 10, las alitas a 8, la pechuga especial 13 soles y la gallina sí se mantiene en 11.50 y los huevos de granja 6.50 respectivamente. A usted le encanta el aguadito de pollo, le comento que la menudencia se vende entre 3.50 y 4 el kilogramo. En la zona de carne roja, el corte más económico a hoy es la carne de cerdo, fíjate, Fili. 13 soles el kilogramo, ha bajado 2 soles, ¿no? Encontramos el sancochado de res 15 soles, el churrasco 27, bistec 28 y el huesito manzano se mantiene en 2. Y la carne picada para un rico lomo se vende desde 19 soles por kilogramo. Finalmente, Fili, el panorama comercial esta mañana al sur de nuestra capital en el terminal pesquero es totalmente positivo. Los comerciantes que abastecen los mercados acuden casi al 90% porque el pescado sigue precio sumamente cómodo y por los suelos. El bonito se vende esta mañana al por mayor a 3 soles un kilogramo. El jurel nacional se vende a 3.25, la lisa 5 soles, la melisa se vende a la merluza a 11 soles el kilogramo, el toyo azul por entero se vende desde 6 soles un kilogramo y el periquito en filete se vende 16. También encontramos esta mañana el pejerrey limpio, eviscerado con un costo de 10 soles al por mayor. Ahora sí, ya con el catálogo de precios semanal, ¿cuál es la recomendación para la mamita peruana para que prepare el día de hoy el menú especial de casta, sobre todo para los grandulones? Vemos un solo potaje en imágenes. Se trata de unos crocantes chicharroncitos de chancho, súper fritos y crocantes, más papita picante, una salsita criolla y su porcioncita de arroz. Y para sentarlo, nada más delicioso y natural que una deliciosa y clásica limonada. Tiempo y si a usted le encanta helada con cubos de hielo, mejor. Hasta aquí nuestro reporte de mercados, como siempre agradecer a la mamá peruana y además también somos la radio oficial, fíjate, Fili, del taxista, que todos los días están con PBO Radio. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y ¡la Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de Centenario.